Con muletas en brazo y algunos en silla de ruedas, un grupo de personas asociadas al comedor Fe y Esperanza del Discapacitado piden que la municipalidad respete los derechos que tienen sobre un terreno que les fue entregado en el 2010 por la anterior gestión edil. Ellos se apostaron frente a la puerta trasera del municipio exigiendo una audiencia con el alcalde Carita. Estuvimos ya levantando la base, haciendo para hacer el cerco y de una vez ocupar el local. Resulta que aparece un dueño donde nos suspende la obra. Dicho dueño sería Jorge Rivapoma, quien tras una demanda judicial se adjudicó como dueño de este lugar. Y tras un documento del municipio que daba visto bueno a dicha medida, los trabajos de construcción del futuro comedor social quedaron truncados. No es posible que nos tengan en estos problemas, meciéndonos o burlándose de nosotros de esta manera, porque también, inclusive, todos nuestros vecinos de la municipalidad, del centro poblado La Natividad, están dispuestos a salirnos en manchas y apoyarnos en este reclamo justo que venimos haciendo todos. En este terreno ubicado en La Natividad, se había proyectado construir un local multiusos donde los ancianos, mujeres y jóvenes que presenten discapacidad puedan usar las instalaciones para reunirse y realizar diversas actividades que les genere ciertos beneficios económicos. Si ese terreno se ha publicado, registro público, ha publicado en Diario Terreno, y ese momento, ¿por qué no pedían ese plano? Y entonces ahora, ¿por qué es que la doctora dice que voy a pedir ese plano? ¿Cuál es el que juega aquí? ¿Juega plata o la política? Lo que queremos es el terreno, necesitamos. Eso pedimos, la autoridad que haga, transparente. Por lo pronto, las 40 personas que conforman esta asociación seguirán buscando una comunicación directa con el alcalde para hacerle llegar su incomodidad con esta medida. De otro lado, amenazaron con realizar una protesta en caso no logren su cometido, el cual sería apoyado por los vecinos de la zona.